Pensando lo mejor, tengo una maleta grande de madera, la que se llevó mi abuelo a La Habana y mi padre a Venezuela. La tengo ya rodeándola en un hilo de vitera. Ha servido de todo, como en banco debe viajar cubierta, como en mesa se me apura mucho y como ataúd me tiene que ver en ella. Yo no sé dónde voy a echar las raíces. Ya la quiere la aldea. Dejé el arado y el cuchillo grande, las cuatro fanegadas de la vieja. Las tenía buenas, me dijeron. Y cogí la bandeja. Sí, señor. No, señor. Lo que usted mande. Servido hasta la mesa. Yo por usted hago lo que quiera, lo que sea. Dime de nuestras cosas, el negocio, no hay quien los entienda. Lo compraba un alemán y lo compró un sueco. Y lo que se vendía era mi tierra. Pensando lo mejor, voy a quitarle el virus y ponerle una cerradura nueva. Y con ella vacía, me acercaré a la isleta del primer forastero de la muerte. Que pise tierra, se la regalo, es suya y que nunca me la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Ellos que cojan la maleta, los invasores de la Pascalaya que cojan la maleta. Lo que se vende la maleta, que no es suya, que coja la maleta. Los que ponen la muerte en la muerte en el futuro, que coja la maleta. Ellos, que cojan la maleta, que cojan siempre la maleta. Que te me mandó el ayuntamiento Laura. Me dan ganas de hacerle fa, fa, fa. Si la pillara sin el marín, me la cargaba. Por favor, María Lavi. Yo estoy harta. Si estos fueran como yo, que no me gusta hablar de nada. Ay, señor. ¡Ah! ¡Oh, Merguillo! Bueno, tía vecina, ¿qué es lo que le pasa que la veo que viene muy cabreada? Porque tengo una vecina más chismosa que el carajo. Mira. Me abrió esto para ver el agua, la luz, la contribución, toda la... Y pues me las mete en mi buzón abierta. Las hace con un cuchillo así. Y me lo abre y pues, ¡tatacán! No sé cuánto llevo ya. Pero no será para pagarle ya el agua ni la luz. ¡Ay! Esa breva no me cayó. ¡Ah! Eso claro. Digo, mire, vecina, ¿y usted le traje un chingo, un gran? Ay, mira. Eso es para los otros, ¿eh? No, 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 eso pues yo no lo digo. A mí no me gusta hablar de nadie. ¿No? Bendito sea el poder de Cristo. Ya lo creo. ¿Tú? A ver, Mari. Usted no se lo diga a nadie. ¿Qué? ¿Eh? No, que no. Para los otros, ah, que ¿eh? No, mujer. Suelte, Mari. Suelte, está fresquito. Sí, bastante fresco. Que... Miren, la vecina del quinto piso. ¿Sí? Está todo el día en el balcón. Ajá. Y mira, la jardín. Y yo, como estoy calurosa, me entro a la casa, tengo mucho calor. ¿Eh? Cojo y me pongo, miro, digo, ¿y qué hace esa mujer ahí todo el día mirando para allá, mirando para allá? ¿Ya? ¿Ah? Miro también y veo detrás de una columna una cara así nada más, a un lado. ¿Ah? Ella cogió, bajó las escaleras con su bolso, tira hacia adelante
pero que supo hacerlo, porque cuando llegó donde estaba él sacó la mano, le cogió la mano a ella y salieron preparados de espalda. ¿Y no le viste en la cara? ¿Qué va? ¿Me cómo? Estuvieron preparados, estaban preparados. Oye, nadie lo sabe. Pues no sé, vecina. ¿Cómo está tirada del balcón? ¿Cómo tiene mucho calor? Yo ya eso no puedo decírselo porque yo no sé. Pues mañana tiene que darte calor otra vez. Sí. Claro. No, pues calor me da todos los días ya. Ah, ay, mira. ¿Eh? ¿Y sabes algo de la Kelly? ¿La Kelly? Sí, la antipática esta. Ay, qué mal me cae. Me cae más mal. Aunque a veces la tenemos que aguantar. Madre mía, si son chismes, que si mi jefe, que si mi jefa, que si para arriba, que si para abajo, que si limpia aquello, que si yo tengo este mejor que aquello, que tal, que yo estoy mejor que... ¡Oh! Mira, ¡hola! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿No estamos hablando? No, no, no. No, 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 que va, no estamos hablando de ti. Ay. ¿Ya hace mucho que trabajas? No, no, acabo de llegar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Sí, mi niña, estamos encantados de verte. Ah, yo estoy tan preocupada. ¿Qué? Por mi dueña. Sí, señora. ¿Y qué tiene ahora? A mí no me gusta hablar mal de nadie. No, nosotros tampoco. A ver, María, eso yo no lo libro. Lo que le voy a decir. Tan loca. No, que me caiga un rayo. No. A mí no. ¿Qué? Ay, señor. Mire, ¿sí? Mi señora Remedio, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar con ella, ¿sí? Estaba tan enamorada de su marido, del señor Prudencio. Mira, qué bonito. Estaban todos los días haciendo el amor. ¡Oh! Mira. Ya no me acuerdo. ¡Ay! Oh. Mira, yo estaba en la planta de abajo y se oía. ¡Ah! ¡Ya! ¡Cama! ¡Mi madre! ¡No! Lo veía todito, mi niña. Eso, mira, eso, eso. Pero mira, quedé hace un tiempo para acá. Después dicen que empezó un médico nuevo que es italiano. Y que está de muy buen ver. ¿Sí? Pues no hace, sino todos los días yendo al médico. Oh. Y el pobre Prudencio. Ay, qué tristeza me da de verlo. Ay, el ¿qué? Pobre. Mira, con decirte que uno se sienta por un lado de la mesa a comer y el otro por el otro lado. Eso, qué pena. Y me da tanta pena. ¿Y eso? Ay, Dios mío, yo no sé qué no le pasa. Pero todo así. ¿Algo? Después de que empezó el médico. Que no, nada, pues toma, no arregla más la cama, no, seguro. No, no, no. ¿Después de eso nada? No, 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 qué va. Ya están tan separados uno del otro. Que da esta pena y me da qué tan, pena. Tanta pena. Del pues todo. Sí, da un poco de pena, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, sí? Ay, señor. Bueno. La vida es así. La vida es así, sí. Y hay que cogerla como viene y ya está. Sí, es verdad. ¿Oigo yo? ¿Lo oí, ma? ¿Lo oí de tu tío? ¿Qué se me pareció que oía el señor Prudencio por ahí? No. No. Ay, no. No. Está, mira, allá arriba. Allá arriba veo a alguien, creo que nos está mirando. ¿Seguro? Sí. No creo yo. ¿Qué le está al pobre que no quiere levantar la cabeza? No, yo digo uno vecino allí, chismoso. Ah, ¿que no quiere levantar la cabeza? No, mi niña, no. ¿Y tú contenta de levantársela, no? No, claro, pobre. Mira. Sí, ella le guisa un poquito de agua y sí, eso. Un poquito de paliza. Y eso, sí. Y después la arregla la solapa. Todo. Sí, claro, claro, pobre. Lo tiene todo limpito. Venga. A ver quién le toca ahora. Ay, señor, señor. ¿Y qué vamos a hacer? La lotería. La lotería. Vendo lotería. La lotería. Venga para acá. Véngase para acá. Oiga, trae a ver qué trae. Venga. Ándele. Sigue para acá. ¿Para dónde? Para aquí, sí, venga para aquí. Aquí. ¿Para aquí? ¿Para dónde? No. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ay, ay, ay. Por ahí no. Aquí. A ver qué trae ahí, Salamera. Aquí vendo, estoy vendiendo para San Antonio el 0069. Tú estás loca. Cállate, muchachos. No, nada más que a 2 pesetas, cada número. Sí, claro. Es tan bonito. Eso. Que termina en 69. Claro, el erótico. Oh, pues claro, uno para arriba y otro para abajo. Escúchalo. Uno para arriba y el otro para abajo. Ah, venga, venga, anímese y compra que va a salir. El día de San Antonio sale. Ese es feo, pero feo con ganas. Con ganas.
ganas. Que no es feo, que no es feo, de verdad. Que no te lo voy a comprar, majadera. Pues bueno, me voy, me voy. Dice que ciega. Y después, sí, ciega, no. Ciega, si llega a ser un poco menos... ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Encantada! ¡El nuevo doctor! ¡Ay, mira, doctor Amado! ¡Ay, mire! Me duele por aquí. Aquí. No, es que... ¡Es un mosquito que tienes ahí! No se preocupe, usted después pasa por la... ¿Y me revisa de arriba abajo? De arriba abajo. Pasa. Pero tengo que quitar todo, ¿verdad? Todo. Ah, vale. No se preocupe, pasa por último que tengo más tiempo. Ah, vale. Buenas, doctor. Hola, buenas días. ¿Cómo está? Yo bien, gracias. ¿Usted? Pues yo, mire, doctor, es que tengo un... me duele por aquí el corazón. No me diga. Y yo quisiera que usted me atentara. No, mira, para su corazón yo conozco un buen cardiólogo. Él la atenta como usted quiere. No, señor, sí. Yo lo que quiero es que lo haga usted, que me atiente usted, doctor. No se preocupe, y búsquelo un poco de tiempo para curarlo. Ay, doctor, mire, ¿me permite que le dé un beso? Bueno, normalmente no se usa, señora. Mi madre, que si toda la paciente me besa por la noche, no tengo más. Mire, doctor, es que yo de que lo vi fue un flechazo. No me diga. Mire, doctor. ¿Qué hace, señora? ¿Eh? A ver si tiene dinero. No, no, señor, yo vengo a la consulta. ¿Te no, tiene no, un... No, no. ¿Te tiene? ¿Qué pasa? No tengo dinero. Pero tiene un curto ahí. Señora, son pastillas, son paracetamol por los dolores. ¿Qué dice usted? Que son paracetamol. Ah, que yo le entendí que me iba a hacer el amor. No, pero me faltaba. No, señor. Usted espera su turno y después le hago la consulta. Bueno, vale. Doctor, ya es cuando me puede recibir. No se preocupe. Que... Bueno. Ah, sí, señor doctor. ¿Pasáis por orden de llegar? Sí, señor doctor. Fuerte boca vergüenza te monta. Hola, tú. Ah, hola, señora. ¿Cómo están? ¿Y usted cómo está? ¿Quién que voy a la consulta? Ah, ¿otra vez? Claro. Pero la vi ayer, antier. ¿Por qué? ¿Y qué le pasa? El doctor este nuevo que vino trae unas medicinas, mire, y una cosa. Es mano de santo. Ah, sí. Seguro. Mira, tiene una pomada y después es que te atiende muy bien y después que está... ¿Pero qué tiene usted? ¿Pero qué tiene usted? ¿Para qué tiene su doctor hermosa? Mira, que tengo, mira, los codos, las rodillas. Aquí trae esto, el riscal este de aquí detrás. Me duele todo y entonces yo quiero ir a él porque dicen que es buenísimo. Ah, yo sí. Quiero ir a él para que me atienda. Ah, vaya, mujer. Yo tengo ahora para las 5. Pues yo tengo a las 4. Ah, pues te lo dejaste pasar, ¿ves? Por eso quiero yo. Mira, y ustedes vienen toda la tarde. Sí, un ratito, sí, un ratito nomás. Ah, vamos a tomar un ratito, 5 o 10 minutos. Sí, pero mire, ya ella compró lo de hoy. Kelly, ¿y tú hiciste ya las cosas de la casa? Sí, está todo. Sí, mire, ya fui al supermercado y hice la compra. La está todo. Sí, bueno, tú atiendes la casa, tú sabes cómo es la casa. Pues bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, ¿cuándo vas otra vez? Ay, hola, niña, ¿y tú dónde ibas? Pero tú no fuiste al médico esta mañana. Yo esta mañana fui con una receta y ahora voy a la consulta. Vamos. Pero, a ver. ¿Qué? Escuchen ustedes. Mi mujer el mes pasado, el mes y medio, fue una vez al médico. Llegó un médico nuevo a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 5. 3 veces al día había un médico nuevo. ¿Qué te da el médico? Eso, pero ¿y ahora qué tiene? Nada, que me atiende y el hombre es buena persona y muy educado y me atiende. Y yo le digo, mire, si usted cree que llevo una pomada o yo llevo una pastilla o algo, y él me atiende. Pero a mí te digo, usted que está en la guata, tío, tranquilo. Estate tranquilo, pero mira cómo está. A mí esto me huele a yamuco. Que no, estate tranquilo, mi niño. Tantos años que hemos vivido juntos y ahora te pones así porque... Jesús, mira tú el hombre cómo está, por Dios. La atención la tengo... 3 veces al médico en un día. Ayer fue 3 veces. A las 9 de la mañana, a las 12 otra vez, para darte a buscar una receta. El mes pasado, un día en todo el mes, que no tenía tiempo ni de estar en la casa. Prudencio, qué alegría verte por aquí. Bienvenido sea, bienvenido sea, nunca mejor dicho, compadre. Muchas gracias. Aquí estoy, mira, dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué te pasa? Que tengo una matraquilla aquí. ¿Y eso? No sé si estoy confundido. Pero mi mujer me tiene preocupado. Ah, ¿que te casaste?
Me casé con la rubia de aquella vez. ¿La rubia esa de los ojos azules? Y me tiene preocupado. ¿Y eso? Esto, mira, la tensión lo tengo, el colesterol. A ver cómo tiene las pulsaciones, muchachos. El ácido úrico está por las nubes. Pues sí, tiene las pulsaciones bastante aceleradas. A mí me va a quitar todo el mundo. Ella no es la quiera. ¿En serio? Mi mujer, después que llegó este médico, ella cambia. Está como una papa rala. Dos veces al día, tres veces al día al médico. ¿Y eso? ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, ay, qué bien me fue! ¡Ay, ay, pero estoy más contenta! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy G-Fly, qué bien estoy, qué contenta estoy. ¡Ay, ay, ay, qué bueno, qué bueno! Pero Diana, lo que te decía. Pero vamos a ver. Enseguida se le quita la enfermedad. Vamos a ver. Yo te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, si me lo quiere decir como amigos que somos. Hombre, los amigos tengo para coger los consejos. Vale. Pues bien, entonces te voy a preguntar, ¿tú riegas el jardín ese que tienes en tu casa? Mi niño, usted es un abocatario y un manguero y si no lleva ni agua. No, hombre, no es ese jardín, es el otro, el que tú sabes. Bueno, se hace lo que se puede con esta edad. Tú sabes que ya no es lo mismo que cuando teníamos 15 años, pero la verdad que yo, mira, yo soy... Yo me voy a hacer cargo de espiar a tu mujer y ya te contaré. ¿De acuerdo? Espero. Vale. Porque a mí me va a dar algo. Tranquilízate. Hasta luego. Más que acordarme de esa vecina tan majadera que tengo, Dios. Ahora resulta que es la basura. Cuando no era la carta, ahora la basura. Resulta que ahora me pone la basura en mis contenedores. Es meramente fastidioso. Pero bueno, y los de ella limpio como los chorros del oro. Y tengo que darle yo explicaciones al ayuntamiento. Y al del camión de la basura, que soy una hedionda, que dejo la bolsa afuera, que te saco mucha basura últimamente. Pero ¿de dónde voy a sacar tanta basura si mis hijos no están? Y mi marido, yo creo que está abuela por el día, ni por la noche, yo lo veo. ¡Ay, Señor! Bendito sea el poder de Cristo, Dios me libre. Ay, perdóname, Señor, por estar criticando y hablando de nadie. Ay, si todo el mundo fuera como yo, pues nadie criticaba. ¿A dónde vas con...? ¡Ah! ¡Y! ¡Qué bonito! Mira, lleva ahí, te lo dije antes, pues vuelvo otra vez a estar ahí, fíjate. Sí, míralo allí, mira la luna en la casa, mira la mira, está mirando así. Que te metas para adentro, no seas majadero. Ahora sí lo veo, ahora sí. Yo no sé si que se... ¿Qué usted allá en la ventana? Si se me abre el traje o algo, porque algo tiene que ser. Mujer tan guapa como es y lo buena que está y está usted mirando a otras personas. Mira, el traje no se me abre. Pues no sé que está mirando. Ah, claro. Y mira, que tengo otro chisme. No me digas. Suéltalo por esa boquita. Ahora se oye las peluquerías, las barberías en todos sitios. Pues yo no me entera. ¿Cómo ya te digo? Sí, bueno. Por tu boca no, pero bueno. Que dice que la señora del quinto piso está embarazada. Ah, del cara cortada. Del cara cortada, sí. Ah, sí. Que no le diste la cara. Claro. ¿Y el marido qué? Pues qué sé yo. No puedo saber nada lo que pasa en la casa, ¿vale? ¿Y entonces qué va a hacer ella? Está en su casa con su marido y el marido lo va a... Y el marido, pobre, qué remedio lo queda que recibirlo como si fuera de él. Pues también es verdad. Sale a la calle como si yo fuera un matrimonio muy cariñoso y todo, ¿sabes? Pues también es verdad que es difícil, sí, demostrar que no sea de él. Sí. A no ser que cuando nazca se parezca más al burro. Sí. Pues también es difícil. Chacha, que no he visto la Kelly. Vale, a ver si nos trae algo de chisme, de... Bueno, que a mí tampoco me gustan los chismes, ¿sabes? Ah, no, por favor. Yo, por favor. Pero a ver si trae algo de chisme de... del matrimonio, feliz. No, claro. Por eso que no estoy tan feliz. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, mi niña. Pero no hablando de ti, tú. No, no estás hablando de mí. No. Encantada de verte. Siéntate un ratito, mujer. No, de nada. Sí, siéntate con nosotros. Ay, Dios mío. ¿Qué fue, mujer? Estoy tan preocupada. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Con mi señor Prudencio.
¿Qué le pasa ahora? Mira, gracias a que yo de vez en cuando le hago una tacita de hierba luisa, perejil, poleo, de todo un poquito, a ver si el pobre se levanta. ¿El ánimo? Ánimo, claro. ¿El ánimo? ¿Y? ¿Qué ánimo quiere levantar, niñita? No, no, el ánimo de él, el pobre. Y si se puede, ah, todo, claro. Todo el ánimo en general. Tú aproveche y pasa la mano. Claro, claro. Bueno, pero que va. Si está triste señora, el pobre. Está la señora Remedio siempre por ahí. Aunque no están juntos, pero está. Se celan, se celan. Sí, sí, sí. Ay, sí. Donde hubo ceniza. La murquea, muchacha. Sí, tiene su especialista y ni comida de comer. Ay, eso mismo, mi niña. Bueno, ay, Dios. Pues chiquilla, yo no. ¿Escucha? Está divino otra vez. No me digas que... La lotería, ustedes quieren lotería, señores, es para el día de San Antonio. Es el 0069, ustedes verán que sale. Ah, sí, hombre, viene con el mismo de ayer, eso no lo vendió. Pues claro, a ver si me lo compra alguien. Te dimos ayer que no, eso no sale. Feo, feo, pero que vamos. Sí sale, que sí sale. Que es que es feo con ganas. Ustedes verán, se van a arrepentir de no habérselo comprado. Ustedes verán. Eso, ustedes eso si no quieren comprarme lo dice. Es a 2 pesetas el número. Adiós. Y ustedes verán. Está todo el día protestando y alegando. Y después que no si llega a ver. Si llega a ver, te lo limpia la cabeza. Por favor. Hola, hola doctor. Hola, buenos días. Sí. ¿Cómo fue ayer? Muy bien. Ah, sí. Ay, sí, me sentí un poquito mejor. Me viene más sí. ¿Me duele todavía? Ay, sí, me duele, sí. Me duele, me duele. Después, claro. Estamos también un poco más abajo para. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Ay, doctor. ¿Qué pasa? Mire, nosotros le hemos traído un detallito porque ay, estamos muy contentos con qué ustedes. Qué pensamiento más bonito. Ay, Dios mío. Para que no coja frío. No, esto me va bien cuando voy a Amatoria a esquiar. Ah, eso sí. Sí, ¿verdad? Mire, doctor, y yo le traigo este ramito de flores con mucho cariño. Ay, qué pensamiento más genial. Para cada vez que vea el ramo se acuerde de mí. A mí me encantan las flores. Le encanta, sí, bueno, sí. Pues ya lo sé para otro día. Vale, 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 doctor. Espera su turno y que después se la recibo. Bueno, doctor, yo espero. Hay que tener paciencia. Ay, yo traigo mi conejo. Ay, que a mí me encanta el conejo. Ay, yo me vuelvo loco con el conejo, sí, de verdad. Ay, qué bueno. Ay, qué cosa más bonita. ¿Le encanta? Yo comería conejo cada día. Ay, verdad. Sí, sí. Ah, pues pasaré por allí más a menudo y le traeré más. Ay, qué gusto. Vale, entonces espera su turno. Ah, sí, sí, sí. Espero mi turno, claro, encantado. Bueno, doctor. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Están todavía aquí o volvieron? Volvimos. No, 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 pero llevamos aquí nada más que 2 minutos. Nos acabamos, no están así ni caliente. Cállate. No, no, no. ¿Dónde va otra vez? Todos los días yendo al médico. Vení, porque tengo ¿qué ahora tiene ahora? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Me sigue doliendo lo de ayer y todo, y los brazos y todo, me está doliendo. Y entonces, con una pomadita o algo, ya voy. ¿Y la cabeza no le duele? Es que no me puedo dejar ir. Ay, mira, la casa tuya está toda bien. Ay, mira, ella es una cosa, tanta en eso para la casa. Me tiene la casa como chollo del oro. Es una cosa, es una maravilla la casa. Mira, de limpia, de aseada, de todo, es una cosa. Yo la quiero, la casa la queremos mucho. Claro, eso también. La casa la queremos. Bueno, chicos, hasta luego. Señora, que sigan bien. Ay, ay, igualmente. Vale, vale. Coño, qué contentaba. Pero bueno, por favor. Bueno, entonces, no te preocupes. Dígame, doctor, Jesús, espera. Noche paso por tu casa, te doy el tuyo. ¿Esta noche? Sí, te vas a quedar muy contenta
y verás, me lo vas a agradecer por toda la vida. Esta noche pasó usted por mi casa. Por tu casa y te daré todo. Sí, doctor. Ay, que agradecida me voy a quedar en ya. Gracias por todo, doctor. Yo voy a volver otra vez a la consulta. A la consulta. ¿Sabes? Pues bueno, yo lo espero entonces, esta noche. Ay, qué maravilla, ay, qué bueno. Ay, estoy chiflada. Ay, es una maravilla. Este hombre, esto es una cosa, ay, Dios mío, que quiera. A mí me parece que ese huevo grisal. Esto es mucho para mí hasta edad. Amigo. Mi huevo no está para tu disgusto. Confirmado lo que tú pensabas. No me digas. Totalmente. Ay, el colesterol. Tranquilo. Ay, el ácido úrico. Tranquilo. ¡Ay, la atención! Así que esas cosas que tú me hacías señas con la cabeza, que te da vueltas así, pues yo creo que son más que los ciervos. Lo que me faltaba. ¡La lotería! ¡La otra! ¡La lotería! ¡Que te llevo el premio! ¡Mañana sale! ¡Mañana sale! ¡Ay! ¡Me compra! ¿Qué? ¿Qué número tiene? El 69, el 0069. Estoy yo para eso a estas alturas. ¡Anda, no está malo! ¡Mira, dame para acá! Afortunarme un juego de gracia, un amor, y que sea lo que Dios quiera. Eso mismo. Gracias. Ah, pero dime las 20 pesetas que me debe. Ya me iba yo a marchar. Tenga usted. Muchas gracias. De todas maneras, todos están usted en el bote. Usted verá que mañana sale. Que de todas maneras, como le digo, todos están en el bote. Eso es verdad. Ay, encima de cabrón apaleado. Ay, a mí me va a dar algo. ¿Tú ves que mi libro no era quemado? No, ya sé que no, ya sé que no. Yo no estoy bien. Relájate. Ay, que me da. Ya sé que sí. Tranquilo. Relájate un poco, por favor. Ay, que me da. Te estoy dando un masaje porque te relajas. Te relajas un poco. ¡Un médico, por favor! ¡Un médico, que este hombre se nos muere! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Me mataba ayer, tú ahora! ¡Agua! ¡Para acá! ¡Tú me quieres acabar de matar! Ay, no puedo decirte lo que yo al baño, te lo digo.
qué falsa es. Dándole con la madre, mira ahora. Mame, por favor. Y que la acompañemos. Ay, señor. Pobre hombre. Pobre hombre. ¿Tú ves? ¡El que perdió fue! ¡Yo te lo decía a ti! ¡Sí! ¡Yo no lo decía! ¡Hasta él creo que tenía alguna duda! ¡Por tan orgulloso, doctora madre! ¡No te lo decía a ti! Con el doctor, el doctorcito, el pobre Prudencio, mira, hasta que lo mató. ¡Ay, señor, señor! ¡Parece mentira! ¡Mira! Ayer me dio cuenta lo difícil de esta. Él no quería que usted lo atendiera, doctor. Si yo no había atendido, hasta ahora a lo mejor se había podido salvar, pero hay alguna cosa. Esos son los nervios cuando uno se muere, sí. Después se empieza. Hay gente que después muerta salga a bailar, ¿eh? Sí, pero déjame ver si es el caso de él. Yo estoy cerca hasta el final. Gracias, doctor, gracias por todo. Ay, pobrecito, cómo está. Ya le vengo a dar. Ha caído el gordo en este pueblo. Pero no aparece quien compró los boletos. Pero pensamos que ha sido el muerto. A ver, ¿sabe dónde está ese billete ahora? Si lo lleva a la caja o dónde lo ha metido. Así que no sabemos. Le preguntaremos a la mujer y a la sirvienta, que ellas seguramente que sabrán dónde están. No, nada, en la casa no hay nada. ¿Seguro? ¿Cómo que no? No, ¿verdad? ¿Han mirado bajo el colchón, debajo de un ladrillo o algo? ¿Verdad, Kelly, que buscamos y no hay nada? Ay, no hay nada, en la casa no hay nada. No han buscado bien. A ver, por si acaso. Mírala en el cesto, por si acaso lo lleve. Aquí también. ¿Sí? ¡Oh, qué mal! El bolsillo de atrás. A ver. No tiene nada. Tiene que volver a la casa a buscar. Habrá que avisar a la medio. Ah, sí. No, es verdad. Yo debo decir que. Sí, qué bruja. Sí. ¿Y qué viviente? ¿Qué viviente que anda con los espíritus? ¡Prudencio, Prudencio! ¿Cómo te fuiste? ¡Me dejaste correr! ¿Te acuerdas cuando me decía, me voy a separar de mi mujer para casarme contigo? Y yo como una tonta te lo creía. Prudencio, hasta más ver, pero que no sea muy pronto. Prudencio, ¿me dejaste algún dinero para mí, para tu hijo y para mí? Déjalo ya, ¿sabes? Señora, no. Este hijo también es de él. Pero yo soy la mujer de él. Y yo soy la querida. ¿Qué querida? No, siéntate para allí, pero mira. Señora, yo tengo que saber si me dejé, a ver si tiene que dinero. No lo revuelvas ahora, no lo estoy revolviendo. Dice el de la funeraria. Deja tú lo que haces. Vaya, tú estás loco con el y viene a revolverlo ahora. A molestarlo, mira tú. No lo estés molestando. Mira. ¿Por qué no vamos a la lotería, mujer? Pues vamos. Porque ella dice que es bruja y que habla con los muertos.
Vamos, córtele, mujer. A ver si ella sabe. Vamos a buscarla. Mira, la vidente. Me da miedo. La vidente, mira. A mí me ha dicho que la es vidente. Vamos a ver. Sí es vidente. Si no ve. Aquí, Están. ¿Qué le querían preguntar? ¿Qué quiere, mi niña? ¿Ves dónde tiene que se compró lotería? Y ahora no aparece por ningún sitio. ¡Prudencio! 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 ¡Tú tienes la lotería, Prudencio! ¡La que me compraste ayer! ¡Ay, mira que eso! Si es así, toca una vez en la caja. ¡Ay! ¡Ay, qué decir! ¡La tienes esta cuenta! ¿Dónde? ¿Dónde la tienes, Prudencio? Toca una vez si la tienes aquí en la caja. Dime si la tienes tú en este momento, Prudencio. No, seguro que lo sabe la sirvienta o la mujer lo sabe. No sé nada. Pues no contesto. No sabemos nada. A ver, le voy a preguntar otra cosa. ¡Prudencio! ¡Prudencio! Tú se lo diste a alguien, Prudencio. Tú le regalaste la lotería a alguien para que te la guardara, Prudencio. Toca una vez. ¡Ay! ¿A mí no? No, no. Yo no sé a quién se la dio, aunque soy vidente, pero yo hablo con el muerto, no con los vivos. No sé. Me resulta algo raro. Veo algo raro. No lo sé lo que es. Como si quisiera estar y no está. ¿Hay alguien más que quiera preguntarle algo a Prudencio? Sí, yo quisiera preguntarle. Pues pregúntele usted, señora. A ver. Pero ahora que le va a preguntar esta mujer. ¿Qué se enterará ahora, señora? Prudencio. ¿Me dejaste algo para tu hijo y para mí? Ay, mira. Si me dejaste algo, hazme una señal. Él le dejó algo. ¿Y el chiquillo? El chiquillo también. Mira, Prudencio. No lo molestes más. ¿No ves cómo está? ¿Por qué estás molestándolo? Señora, yo que se murió, si yo veo, no tengo que decirle cosas que no le había dicho antes. Ah, pues llegaste tarde, mira tú ahora. Tarde, nunca es tarde y que en la casa llega. Ah, sí, claro, ahora molestarlo encima. Mire, señora. Dime, ¿qué quieres? Le voy a decir una cosa. Dime. Yo no se lo quería decir antes, pero se lo voy a decir. Dime. Si su marido salió a la calle a buscar lo que no tenía en su casa, la culpa la tiene usted. ¡Ay, mira qué bien, qué lista, Mira, me voy a despedir de ti. Mira, vete tranquilito. Que a ti te pones a andar solito porque tú eres mi frioliento. Adiós, Prudencio. Hasta más ver. Pero que no sea muy pronto, ¿eh? Ay, mira, el pobrecito cómo está, no le diga más nada. No sé. Déjelo, lo hago por él, no por usted. Noto algo raro noto. Sí, ¿qué? Algo, no lo sé, pero algo raro. Algo. ¿Qué? No lo sé. Es el muerto, pero no sé, no está muerto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. ¿Qué no? Es algo. Ay. El cerebro no funciona. ¿Eh? No, el cerebro no funciona, ¿viste? Se mueve. Ay, yo no sé lo que es. No sé. ¿Qué tiene? Mira, ¿qué tiene?
Parece que quiere llorar, que quiere. Es algo. Un regaño. Algo. Estate tranquilo, estate tranquilo, mi niño, estate tranquilo. No te preocupes, mire, y te vas a ir con el relojito tan bueno. Quítate lo bueno. Quítate lo bueno. Silencio, déjame el reloj. Para saber a qué hora llega arriba. Ay, y tu amigo no tendrá los números, por si acaso. Pues siéntate ya para que descanse, que estás sufriendo, tú también estás sufriendo, siéntate. Mire, vamos nosotros al baño. Vamos todos al baño, venga. Vamos. Sí, vengo, porque yo aquí me estoy volviendo. Yo me quedo aquí cuidando al muerto. ¿Qué hay? ¿Quién está muerto? ¡Ay, coño! ¡Por favor! ¡Pero está muerto! Yo lo sentí. ¿Quién no aguanta el alto? ¿Ya que yo me muero, no me meto aquí? Me diste un susto que casi me mata. Yo no estaba muerto, yo quería engañar a mi mujer, quería saber si mi mujer me engañaba. ¿En serio? Entonces quería darle un escarmiento. Digo, esta hay que buscar la manera de cómo que yo la vigilara y que supiera que es verdad. Y así yo salía de la duda que tenía. Toma, bien. Guarda el décimo que está premiado. Vale, te preocupes. ¡Qué susto! ¡Ay, qué susto me dio! Pero él estaba vivo, estaba muerto. Juan, vamos a terminar. Esto está hecho. Era que quería saber si tú me estabas engañando. ¡Ay! ¡Un médico! ¡Llámame un médico! ¡A mí me dio un infarto! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! ¡Al médico! ¡Espérate! Yo quería saber, yo quería saber si tú me engañabas. Pero mira, es que tú no eras la que eras hace 15 años, ya lo sé. Pero eso es raro ahora, tantas veces al médico seguida, eso no puede ser. Pero mi niño, si viene un médico nuevo hay que conocerlo, como siempre en los pueblos hay que conocerlo y atenderlo. Claro, y pues te da cualquier cosita, una pomadita o algo, y es buenísimo. Pero tú ahora estás desconfiando, después nosotros de tantos años, que estamos juntos y todo, y ahora estás desconfiando, pero yo también. Dios, que sé, a veces la ignorancia, a veces uno pega sin querer. Claro, yo creo que es eso, fue claro, eso. Sí. Pero mi niño, quédate eso. ¿Y por qué? ¿Qué tenías tú en la cabeza pensando eso? Y yo que sé lo que tengo todos los días en el médico, por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Qué tenías? ¿Cómo que si me decía, vuelva usted a las 3 o vuelva usted a las 5 antes de cerrar? Pues yo iba. Pero para nada, mi niño, estate tranquilo. ¿Y sabes qué era? Mira, yo estaba yendo, atiéndeme bien. Es que él me iba a dar unas pastillitas chiquititas azules. ¿Sabes? ¿Atención? Que no. Mira tú, para la atención ahora, las pastillas. Era una pastillita chiquitita que era para que tú te las tomaras, porque como ya la cosa no está funcionando muy bien. Pero no. Pero era por el calor. Ah, mira. Tú tampoco estás como hace 20 años. No, claro que no. Pero bueno, estamos juntos, hombre, no hay problema, pero tú estás bienísimo. Pues chico. Nada. Pues mira que te voy a decir. ¿Qué? Que tenemos el billete aquí premiado. ¿Dónde? ¡Aquí lo tengo! ¡Ay, en la noche los invito a cenar a todos! ¡Hasta el mes! ¡Mira! ¿Y esto? ¿A qué? ¿Pero está embarazada? ¡Una comida! ¿Qué era? ¿Tenías ahí, muchacha? ¡Que esto se volvió todo en viento! ¡Ay, gracias, mi amor! Tú ves que yo sabía que él no me engañaba. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Mira lo que hizo! ¡Pues todos al baile! ¡Pues lo que hay! ¡Pues venga! Vaya, si extraño, te invito a cenar a todos. A mí vayan también. A mí también. Ah, vale, vamos. Hasta el médico lo voy a invitar. Están todos invitados a la plaza. Al brinde del muerto. ¡Ay, al brinde del muerto! Y ahora soy libre. No me digas. Sí. Si quieren un día a mi casa tomar café, para comenzar de lo nuestro. Yo la única cosa que quiero en este momento es marcharme de este manicomio, porque aquí están todos locos. ¡Ay, doctor! ¡No me dejes! ¡Doctor! ¡No me dejes! ¡No me dejes! Me da por metáforas de la vida que no deben existir, porque se rompen familias y eso no es bueno vivir. Avaricia por el dinero, odio y rencor sin pudor, y quizás pensando cosas que igual no lleva razón. Seamos más solidarios. Mirar hacia los demás, porque todo es el dinero y ahí no está la felicidad. Y si esto nos ocurre,
correr un tupido velo, porque entonces acabamos todos muertos de celos.